Cuando tienes un hijo con un trastorno invisible y nadie sabe qué le pasa, el sufrimiento es inmenso. Cuando por fin consigues un diagnóstico, hay un antes y un después. Por eso decidí usar mi talento y un móvil para que todos los TEA tengan un diagnóstico. Hemos desarrollado un bastón inteligente que se localiza y ayuda a los pacientes de Parkinson a desbloquearse en sus episodios de congelación de la marcha. KiniActive es una aplicación para los fisioterapeutas y médicos rehabilitadores que usan la terapia activa en los procesos de rehabilitación. El sistema se encarga de monitorizar, guiar y controlar en tiempo real la ejecución de los ejercicios en un entorno gamificado, aumentando así la adherencia al tratamiento. Apdermis es una app para mejorar la adherencia al tratamiento de la dermatitis atópica gracias al sistema de notificaciones integrado. ¿Sabíais que en España, en 2016, el 8,2% de los nacimientos fueron gracias a técnicas de reproducción asistida? ¿Y sabíais también que el 25% de las parejas deciden abandonar su tratamiento de reproducción asistida porque se sienten desbordados emocionalmente? Este es el motivo de que nazca eFertility. ¿Por qué tenemos que esperar a que a una persona mayor le pase algo para poder ayudarle? ¿Por qué tenemos que esperar a que se pierda para poder diagnosticarle? ¿Por qué tenemos que esperar a que le ingresen para darnos cuenta de que lleva años sin tomar bien su medicación? Hemos creado Tucubi para no tener que esperar. Editorial Curere es una iniciativa social y solidaria que nace desde la asociación Curere Palabras que Curan. Una editorial por y especialmente para pacientes, entorno cercano y familiares que cuidan. Hola, soy Ana y les quiero contar de Voyage Physio, un sistema de rehabilitación para pacientes sufriendo con trastornos musculoesqueléticos y sus fisioterapeutas. Nosotros lo baseamos en realidad virtual, gamificación y análisis de datos, creando una fisioterapia más entretenida y con evidencia. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Salgado, responsable de I+D en la empresa ARATE, y voy a presentaros nuestro proyecto ODR y de cómo hacer más fácil la vida de investigadores en biomedicina y biotecnología mediante la implementación de las tecnologías móviles.